Nosotros hemos decidido como medio de poder mantener nuestra fuente de trabajo, de mantenerse adentro del mercado para poderse entender, ya que el intendente no tuvo ni la cara ni la desfachatez de poder atendernos ni explicarnos el motivo del cual a nosotros en este momento estamos quedando fuera del mercado del norte, ¿no? Dijo que es inminente el colapso, que lo que hoy es protege la vida de ustedes. Sí, bueno, él puede decir lo que él quiera. Nosotros también tenemos nuestro argumento y nosotros también estamos llamando a nuestros propios técnicos para que realmente también tomamos nuestra propia evaluación para poder hacer ver. Y si así fuese, que hay un deterioro de mercado, bueno, también quiero decirle también al señor intendente que también podemos tener consecuencias por la famosa peatonal que hizo en el mercado, que también puede haber deteriorado un poco nuestras columnas. Que también eso él no lo está diciendo, ni lo está hablando, ni lo está explicando. Realmente también puede ser que por a través de eso nosotros estemos sufriendo una colección hoy en nuestra columna de un mal trabajo de ellos. Que es de público conocimiento que cuando hay una tormenta, las famosas peatonales que él inauguró y que iluminó tanto y que hizo tanta bandera, están totalmente llena de agua cuando hay una lluvia. Así que eso es de público conocimiento que realmente están mal hechas. Eso no, también puede ser que sea consecuencia del motivo que nosotros también estamos sufriendo el problema de las columnas. Pero también quiero hacerlo saber, porque el intendente también dijo de que el municipio, ni el gobierno, ni la nación tiene dinero para poder arreglar y afrontar una situación de esta. Yo pienso que acá hay millones de familias que queremos vivir y millones de familias que vivimos a través del mercado y indirectamente del mercado también viven muchísimas familias. Yo pienso que si hay un arreglo que hay que hacerlo, hay que conversar, todo se conversa, hasta lo más malo se puede conversar. Entonces yo le pido al intendente, que ¿por qué no conversa con los puesteros? ¿Por qué no conversa con nosotros? Y podemos afrontar un trabajo. Ya que el gobierno. Ahora en más porque Alfaro advirtió que con la justicia los van a sacar de acá. Alfaro puede decir lo que quiera. Alfaro puede decir lo que quiera. Lo único que le puedo decir al señor intendente, yo tengo 60 años en el mercado. A mí con palabras que él pueda decir no lo va a llevar por delante. Nosotros tenemos 60 años trabajando acá. Yo vengo de mis abuelos, así que él no me va a poder venir a decir que pues, a través que él me mande un papel en la cual a nosotros nos está desalojando del mercado.